Humberto Sichel. Humberto, mientras vota Gabriel Boric, que va a demorarse un poco porque le pasaron una sábana, así es que a ver si podemos... Sí, aquí estamos, candidato, buenos días. Aquí estamos, precisamente en la sede de Unión Patriótica, lo dijo el candidato, nos recibía con cariño, pero dijo, este es el desayuno que representa a los millones de chilenos, dice, porque ustedes representan al pueblo. Permiso, me voy a colar aquí, para, sí. Justo en vivo para Chilevisión y CNN. Y bueno, es un café, un té, un juguito, lo que quieran compartir con nosotros, ¿no? En el inicio de esta jornada, con mucha dignidad, con mucha alegría. Pensamos de que muchos trabajadores y trabajadoras van a ir a votar masivamente. Llamamos a todos que no pierdan la oportunidad de votar. Hay que estar en el sindicato, hay que estar en la movilización, hasta en la barricada, pero también hay que votar. ¿Usted está esperanzado frente a los resultados de hoy día, candidato? Sí, 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 sin duda. Nosotros pensamos de que esta vez vamos a dar más de alguna sorpresa, ¿ya? Estamos seguros de eso. ¿Y cómo ha visto los resultados que se han dado hasta ahora, particularmente en el extranjero? Mira, no son una muestra siempre de lo que sucede acá. Eso distorsiona bastante. Sin embargo, tampoco han sido tan malos. Yo decía recién, mira, un 5,2 en Japón, donde no hay, digamos, una emigración chilena que sean hijos del exilio, que sean gente que va desde las poblaciones, trabajadores a nivel popular. No, es una emigración más bien de la pequeña burguesía hacia arriba. Y aún así hemos sacado un 5,2, que es una cosa muy positiva. Va a votar a eso de las 10:30, así que lo vamos a acompañar también en esa votación en Maipú, candidato. Muchas gracias. Ya, vamos a...